amigos cibernautas, pues continuando con los temas de esta semana, fíjate, Mauricio, que pues la entrevista de Carmen Aristegui a Enrique Peña Nieto sigue teniendo repercusiones a nivel nacional en los medios de comunicación. Quisiera recuperar un poco este contexto de esta entrevista, donde Carmen Aristegui le pregunta a Enrique Peña Nieto directamente sobre cuál es la situación de los medios de comunicación, específicamente pues sobre este duopolio, ¿no?, que tienen tanto Televisa como TV Azteca. Enrique Peña Nieto responde a las preguntas, pero después, algunos días después, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable, la Canitec, Alejandro Puente, hace un despegado en contra de Carmen Aristegui, donde dice que prácticamente Carmen Aristegui es una empleada de Carlos Slim y que es una cabildera de los intereses de Carlos Slim para llevárselos a Enrique Peña Nieto en la entrevista. Resulta ser que Carmen Aristegui, pues obviamente, no le parecen los comentarios de Alejandro Puente, que se meten en este desplegado, y resulta ser que en los siguientes días Ricardo Monreal toma el dato de que este personaje, Alejandro Puente, es precisamente también candidato a senador por nuestro partido, por Movimiento Ciudadano. Hoy, el día de ayer, el 17 de mayo, nuestra dirigencia saca un comunicado en relación a esta entrevista. Que fue publicado hasta el día de hoy, 18 de mayo, y que me permito leer ahorita, si el productor me ayuda, una de sus partes. Dice tal cual: Movimiento Ciudadano no comparte las opiniones vertidas por el licenciado Alejandro Puente Córdoba, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable, Canitec, y candidato plurinominal de nuestra organización al Senado de la República. Nos referimos concretamente al despegado publicado el martes 15 de este mes respecto de la periodista Carmen Aristegui, prestigiada y respetable conductora de noticias de MBC Radio. Movimiento Ciudadano reconoce a la señora Carmen Aristegui, una comunicadora profesional y confiable que se ha distinguido permanentemente por abrir espacios a la libertad de expresión, particularmente a las fuerzas progresistas de México. Reiteramos que la opinión de Alejandro Puente Córdoba en defensa de los intereses particulares de la Canitec nada tiene que ver con la opinión del Movimiento Ciudadano sobre la periodista Carmen Aristegui y su desempeño profesional. Este comunicado pues viene a nombre del licenciado Luis Guato Laburto, coordinador de la Comisión Operativa Nacional, en nombre de toda la dirigencia del partido a nivel nacional. Continuando con esta historia, amigos cibernautas, hoy, 18 de mayo, en el programa en vivo de Carmen Aristegui, pues otra vez habla Ricardo Monreal y sale pues a hacer ciertos comentarios sobre esa entrevista que se dio día anterior, por ahí con los coordinadores de campaña, ¿no?, con Luis Videgaray, también con Roberto Gil Soart. Y lo pongo tal cual, como lo resume la página de Carmen Aristegui, lo voy a leer. Dice: Ricardo Monreal, coordinador de campaña de AMLO, dijo en entrevista con Carmen Aristegui que es injusto que se responsabilice al candidato de las izquierdas de la candidatura de Alejandro Puente, de Movimiento Ciudadano, ya que él no intervino en la selección de candidaturas y solo propuso a algunas personas. Sin embargo, no se aprobaron ninguna de sus sugerencias y aseguró: nosotros estamos en contra de este tipo de prácticas, de desplegados y de desprestigio. Si alguien, Carmen, el tuyo ha sido uno, si alguien ha sido víctima de desplegados y de campañas sucias y de calumnias y difamación y de campañas de descalificación permanente, es Andrés Manuel López Obrador. A esto, amigos cibernautas, durante el programa habla Porfirio Muñoz Ledo, sintiéndose aludido dentro del tema, y le aclara a Carmen Aristegui diciéndole que pues él precisamente había sido propuesta efectiva de Andrés Manuel López Obrador al Senado en el Movimiento Ciudadano, pero que al final pues el partido resolvió poner a otra persona. En este caso, él dice que su lugar fue ocupado por el mismo Alejandro Puente. Nosotros sabemos que ustedes, como lo saben, amigos cibernautas, y si no se los reiteramos, pues el partido sufrió una reforma a sus estatutos el año pasado, y dentro de eso se crearon cuerpos colegiados donde pues también existe su forma de elección dentro de los mismos partidos. Existe una coordinadora tanto a nivel estatal como a nivel nacional, y esa coordinadora se convierte
pues en la asamblea electoral para elegir a sus candidatos. Lo mismo pasó a nivel nacional. Entonces, pues prácticamente todos los partidos tienen su proceso interno de selección de las candidaturas, ¿no? Entonces, Mauricio, pues ¿cómo ves toda esta historia que finalmente tiene que ver con el partido? Sí, yo creo que son varios elementos que hay que ir desmenuzando. Mira, quiero empezar primero con la ruta que el coordinador de campaña del Movimiento Progresista expresa, Ricardo Monreal, que creo que hace una descripción de hechos de cómo se fue dando el proceso, y como bien lo señala él, pues fue un proceso complicado, desde la elección del propio Andrés Manuel, pasando por los jefes de gobierno, en el caso del jefe de gobierno, las candidaturas locales en donde hay campañas concurrentes, es decir, no es sencillo, no fue sencillo el proceso para aglutinar al Movimiento Progresista para ir en unidad a la contienda electoral. O sea, eso creo que es muy importante considerarlo, porque a partir de ahí entonces donde se van generando cómo en cada instituto político, de acuerdo a sus estatutos, a sus reglamentos, a su normatividad, tienes que procesar precisamente esto que estás comentando, luego las candidaturas, ¿no? En esa parte, perdón, Mauricio, nada más una parte a mencionar, él en la entrevista dice, Andrés Manuel, que es importante, Andrés Manuel no intervino en forma alguna en ninguna de las 300 candidaturas de mayoría relativa, donde va en coalición total el Movimiento Progresista con los tres partidos, PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Él dice, Andrés Manuel solo propuso a personas distinguidas que él creía podían ocupar esos espacios. Pero de aquí a que los partidos resolvieran poner esas personas, fue otra cosa. Que además, yo no se trata de aquí de corregir el lenguaje de nadie, ¿no? Pero por ejemplo, cuando se habla de una intervención, cuando hay propuesta, la pregunta, tú lo hacías bien hace rato antes de grabar, que decía, bueno, entonces intervino o no intervino. O sea, no se trata de ir a esa minucia del análisis, sino simple y sencillamente considerarlo como un elemento que así fueron las cosas. Ahora, esa es la primera parte de Ricardo Monreal. En la parte de Carmen Aristegui, me parece que con justa razón lo que hace es un planteamiento primero. En cuanto sale el desplegado, incluso nosotros en otro video que tiene que ver precisamente con el desplegado de Carmen Aristegui, nosotros lo que hacemos un pronunciamiento precisamente es de que, bueno, primero, no estamos de acuerdo con que este personaje haya hecho eso, sin saber ni siquiera más allá de el puro desplegado, y mucho menos que sea atacada así Carmen Aristegui en este sentido con un desplegado de esa naturaleza, sabiendo de por dónde podría venir el asunto, ¿no? Y obviamente pues estamos con la claridad de que seguramente, fíjate que hay un fenómeno, y lo quiero comentar, de que a veces se imputan las cosas sin ni siquiera tener los elementos, y eso me parece nefasto de lo que sucede, ¿no? Entonces, pues, obviamente, él no comprueba, él lanza un comunicado, ¿no? Como Canité, y bueno, pues la pregunta sí es a título de él, a título de la Canité, y hace una serie de imputaciones que, bueno, pues lo mínimo que tendría que pedirse es que lo hubiera precisamente sustentado, ¿no? De entrada, cuando conocemos la trayectoria de Carmen Aristegui, decimos, no, eso no es factible. Tan es así que nuestro propio instituto político hace ese desplegado el día de hoy. Deslindándose de las declaraciones de Alejandro. Así es. Pero ya también coloca otro tema, que además creo que ahí sí es con la validez en términos del análisis político. Él ya dice, bueno, ¿cómo es posible que ustedes traen una agenda en materia de los monopolios del la parte de comunicación? Porque eso no hay que perderlo de vista, amigos y hermanos. O sea, no es el asunto de Televisa y TV Azteca, no es ese el asunto medular. El asunto medular es la gran discusión es si los institutos políticos dentro de sus agendas tenemos una visión de no a los monopolios. Y aquí lo hemos dicho, cuando menos en este caso nosotros, no a los monopolios, y no importa de qué sector sea. Bueno, ella ha hecho mucho énfasis, especialista en materia de telecomunicaciones, y nosotros decimos no, y además también estamos de acuerdo en que no al monopolio, y no a estas malas costumbres, como en el video que acabamos de grabar de Carlos Albert, no a eso, ¿no? Bueno, entonces, y ella dice, bueno, ¿cómo ustedes pueden estar con esta agenda si traen ustedes un personaje que es un candidato que pertenece a esta situación? Así de claro y contundente es el asunto. Bueno, lo dejo un ratito ahí y me voy al asunto del diputado Muñoz León.
El doctor Muñoz Ledo se siente aludido porque describe cómo fue el proceso. Y bueno, en el caso del diputado, ciertamente, aquí el tema es que, primero, aclarar que él estuvo en eventos, que de hecho tú tienes ahí una nota que en nuestro magazine, ¿no? Presentamos en nuestro magazine que tenemos. Fue un evento que hizo el Partido Movimiento Ciudadano el 14 de noviembre del año pasado, donde pues se le entregó a Porfirio Muñoz Ledo y a otras personas también distinguidas por su valor, por su labor política, social, con la capital, con el Estado Federal, se le entregó el premio Benito Juárez García. Esto fue, les repito, el 14 de noviembre del año pasado, y donde el partido pues hacía reconocimiento a su labor, ¿no? Y fue un evento organizado exclusivamente por Movimiento Ciudadano. Y luego también hubo un evento en el Poliforum Siqueiros, ¿no?, donde también Porfirio Muñoz Ledo, junto a nuestro coordinador del Movimiento Ciudadano, pues hacía un planteamiento de las necesidades del Distrito Federal y él planteaba una agenda. No, y como precandidato prácticamente, ¿no? Más bien en ese sentido fungió. Y aquí, ¿por qué quisimos tocar esto? Porque también el diputado Muñoz Ledo hizo, ahí están las fotos para que quede constancia, que él hizo referencia a que precisamente había un buen trato de parte del Movimiento Ciudadano. Y así es. Y había la intención que fuera... No, de hecho fue precandidato, o sea, que pasó a la otra parte, ¿no? O sea, a ver, un asunto, cuando yo me enteré de que el diputado iba a ser nuestro precandidato, yo dije, perfecto, me parece muy bien, y puse nada más una interrogación. El asunto es que aguante la precandidatura hasta el final. Porque también, bueno, sabemos que el diputado, y yo lo respeto, sé que es una persona que ha aportado mucho al país, pero tampoco podemos pasar de lejos el asunto de que, bueno, ya en su momento, en el 99, en el 2000, cuando él fue candidato a la presidencia por el PAN, ¿no?, declinó su candidatura de ahí a favor de Fox. Y yo lo que sí me parece es de que él debería continuar la precandidatura hasta el final con Movimiento Ciudadano en el Distrito Federal, y eso no sucedió. De hecho, por eso terminó siendo el debate entre 6 precandidatos, todos del PRD. Entonces, esa es una situación real. Bueno, entonces el tema, ¿no? No quería dejar de tocar esto porque la situación ya de la nominación, de la propuesta que hace en este caso nuestro candidato a la presidencia AMLO para que él ocupara una posición rumbo al Senado, bueno, pues se pasa ahí. Él describe que en un fin de semana cambió la situación. Hay órganos institucionalizados en todos los partidos. Bueno, yo aquí lo que creo que va a suceder, Memo, es que dentro de la organización, que en este caso nos pertenecemos, amigos cibernautas, al Distrito Federal. Nuestra comisión operativa es la Comisión Operativa Estatal y nosotros a nivel delegacional. Pues lo que va a suceder es que seguramente ya la Comisión Operativa Nacional, que está transformada en Comisión Electoral, analizará el caso. A mí me pareció también un poco aventurado, y con el respeto que merece el diputado Muñoz Ledo, el hacer una serie de afirmaciones. Yo no creo que era necesario, ni si por un acuerdo, por eso, yo creo que ese tipo de suspicacias no se dan, no deben de darse. Creo que más bien lo que tiene que darse es, en este caso, la oportunidad que el Instituto Político, en el órgano pertinente, se haga la discusión respecto a este tema. Y que a partir de ahí entonces surja la definición. Concuerdo con la posición del senador Monreal, que dice, bueno, los institutos políticos tendrán su propia determinación. Y yo sí que... Su propia autonomía, su propia forma de elección, ¿no? No, eso hay que decirlo a los amigos cibernautas. No todos los partidos tienen una forma de elección de los candidatos similar, ¿no? Todos pasamos por un proceso, y si decidimos ir en una candidatura común, bueno, parte de esas candidaturas también se aprobaron en nuestros partidos, ¿no? Y en este caso, yo fijaría, como lo comentamos, Memo, la posición, ¿no?, de nosotros, en términos de decir, a ver, lo primero, estamos en desacuerdo con los vituperios que se le hicieron a Carmen Aristegui. Eso no solamente ya como Instituto Político que está desplegado, sino también nosotros aquí como comisión, lo comentamos previo a esto, digo, ahí está la grabación. Dos, nos parece obviamente que tendrá que ser bajo el escrutinio del órgano correspondiente. El asunto de la candidatura del señor Puente,
que corresponde también a la misma coordinadora, así que es la Comisión Operativa Nacional. Así es, así es. Tres, que desde luego que siempre vamos a estar en favor de la agenda del no a los monopolios, que para nosotros es fundamental. Cuatro, que en materia de telecomunicaciones nos parece importantísimo que el debate continúe abierto y lograr entre todos aquellos que pensamos que las condiciones deben de cambiar en beneficio de los usuarios, esto se tendrá que dar. Hay diputados, como en su momento como el diputado del senador Corral, y que nosotros consideramos que es un baluarte en esta lucha, y tendremos que seguir dando la lucha entre quienes pensamos que las cosas tienen que cambiar. Y cinco, que nos parece también que en este caso la determinación que se tome precisamente para garantizar que el movimiento progresista continúe con una agenda de manera consistente y congruente, se tendrá que tomar la medida pertinente. Así que no quisimos dejar pasar este tema con esta puntualización, y consideramos que una vez ya aclarados los puntos, seguiremos y continuaremos en la ruta pertinente, que tiene que ver de llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Y de denunciar estos excesos de la oligarquía. Y denunciar excesos de la oligarquía, que obviamente los hemos venido dando, y que por eso es que hay tanta consistencia en los argumentos, y consideramos que esto va a suceder. Yo sí creo, Memo, que para que todo esto suceda, la gran conspiración del 1 de julio se tiene que dar, y tenemos que hacer que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia de la República, que por favor nuestros amigos cibernautas voten por Movimiento Ciudadano, tachen el águila, y esperamos que precisamente esta circunstancia quede ya prontamente concluida. Así que, amigos cibernautas, muchas gracias.